buenas tardes y bienvenidos al Colegio Nacional. Hoy tenemos un evento muy grato, Octavio Novaro, un hombre de ciencia. Y nos reúne un evento particularmente grato para todos nosotros: celebrar la vida y la obra de un hombre de ciencia, distinguido científico, humanista y maestro, colega y amigo, Octavio Novaro. ¿Qué es un hombre de ciencia? Un hombre que ha dedicado su vida y su obra a una visión del mundo donde prevalece la racionalidad sobre las supersticiones. Donde, como decía Carl Sagan, la ciencia es una luz en la oscuridad. Esa luz se debilita por momentos ante la irracionalidad del mundo y son los científicos quienes deben buscar encenderla de nuevo. Esto ha sido la gran misión de Octavio Novaro, quien tiene un enfoque optimista y positivo sobre el papel presente y futuro de la ciencia y que ha transmitido esta visión positiva a muchos otros. Su obra científica es vasta, su labor de formación de nuevos científicos y su aporte institucional son muy significativos. De ello hablará Jorge Flores en un momento. Octavio me mostró a mí hace muchos años una cita de Jean Rostand, biólogo francés, que dice así: la verdad que yo venero es la modesta verdad de la ciencia, la verdad relativa, fragmentaria, provisional, siempre sujeta a corrección, a rectificación, la verdad a nuestra escala. Por lo contrario, rechazo y detesto la verdad absoluta, la verdad total y definitiva, la verdad con V mayúscula, que es la base de todos los sectarismos, de todos los fanatismos y de todos los crímenes. Creo que la vida y la obra de Octavio Novaro ejemplifican muy bien este pensamiento. Estamos reunidos aquí muchos de los colegas y amigos de Octavio, quienes han solicitado hablar el día de hoy. Lo haremos en orden alfabético, buscando no sobrepasar 10 minutos para permitir hablar a todos. Le voy a pedir a Jorge Flores que inicie esta sesión y a él le vamos a dar una tolerancia de 15 minutos porque va a ser además una semblanza de nuestro querido Octavio Novaro. Octavio, muchas felicidades, distinguidos miembros del Colegio Nacional, señores y señoras. Yo conozco a Octavio Novaro desde hace 67 años, porque estuvimos juntos en la escuela primaria, en el Mexico City School, que está por ahí en las calles de Campos Elíseos en Polanco. Así que no sé cuánta gente más que esté aquí haya conocido a Octavio durante más años. Entonces me da mucho gusto hacer su presentación y luego comentarles un poco el trabajo que hicimos juntos a raíz del sismo de Michoacán. Octavio Novaro Peñalosa nació en la Ciudad de México el 4 de julio de 1939. Hizo sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo su título de físico en 65. La maestría la obtuvo en 1968 y su doctorado en 1969, bajo la dirección del doctor Marcos Moschinsky. Debo decir que este trabajo, que fue una aplicación a la física molecular
de las técnicas que había desarrollado Marcos, las técnicas de teoría de grupos, como físico matemático, fue de hecho, creo, el primer trabajo teórico realizado en México sobre física atómica y molecular. De tal manera que en ese sentido Octavio Novaro es un pionero. Desde 1964 es profesor titular de la Facultad de Ciencias y es investigador de tiempo completo en el Instituto de Física desde 1971. Cuando se fundó el Sistema Nacional de Investigadores en 1984, teníamos que nombrar unas comisiones dictaminadoras para que ellos decidieran quiénes de los que solicitaban el ser investigadores nacionales cumplían con los méritos de las diferentes categorías. Y en el reglamento que hicimos del Sistema Nacional de Investigadores se puso que los miembros del jurado deberían tener el nivel más alto, pero pues nadie tenía nivel porque no existía el sistema, de tal manera que teníamos que decretar entre el maestro Reyes Heroles, que era el secretario de Educación Pública, y otros colegas y yo, que formábamos lo que se llamaba el secretariado del Sistema Nacional de Investigadores, teníamos que, en cierto sentido, nosotros nombrar a 9 por 3, es decir, 27 personas, para que fueran los jurados de la primera comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, nosotros estábamos enfrentados a un problema, digamos que políticamente hubiera podido ser utilizado mucho en contra de la Secretaría de Educación Pública y del CONACYT, porque qué tal que si nombrábamos a gente que pudiera ser criticada, pues decían, no, es que son sus amigos, ¿no? Entonces tuvimos muchísimo cuidado en escoger a las mejores gentes de la investigación en México, de tal manera que nuestra decisión fuera inapelable e incluso fuera aplaudida. Y aquí hay, en la mesa hay dos de esos miembros de la comisión dictaminadora, de la primera comisión dictaminadora, que son Manuel Peinbert y Octavio Novaro. Entonces, desde entonces, en 1984, Octavio Novaro es investigador nivel 3, el más alto del Sistema Nacional de Investigadores, y no solo eso, actualmente es ya investigador emérito en el SNI. Desde 1989 es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Este consejo, que como su nombre lo indica, se supone que aconseja, pues no solo al Ejecutivo, sino también a los gobernadores, a la Suprema Corte de Justicia y a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, está formado por las personas que han obtenido el Premio Nacional de Ciencia. De tal manera que en ese momento, cuando formó parte del Consejo Consultivo de Ciencias, Octavio Novaro ya había obtenido el Premio Nacional de Ciencias. Su labor institucional, como mencionó Alex Frank, ha sido siempre muy, muy importante. Cuando yo era director del Instituto de Física, él fue jefe del Departamento de Física Teórica, que es uno de los principales sitios de investigación en México. Y de 1991 a 1989 fue director de nuestro Instituto de Física. Y muy joven también ingresó a este Colegio Nacional en el año de 1995 y en parte de las actividades del colegio se dan conferencias haciendo honor a su lema, y él ha impartido un promedio de 10 conferencias cada año. Ha recibido muchos premios. El primero, que es el premio de la Academia de la Investigación Científica en 1977, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1983 y el Premio de Ciencias de Investigación de la UNESCO en 1993.
También recibió recientemente el premio Scopus Elsevier de investigación por ser uno de los científicos, en particular de los físicos, más citados de nuestro país. Él empezó su carrera trabajando en el Instituto Mexicano del Petróleo. Allí estuvo por 2 años y después se fue con nosotros a trabajar en física teórica en la ciudad universitaria. Pero ha continuado su relación con el Instituto Mexicano del Petróleo por muchos años. Ya son más de 15 los que se suman desde que Octavio ha sido asesor en el Instituto Mexicano del Petróleo. Tiene un número muy impresionante de publicaciones. Son 240 artículos de investigación en revistas científicas internacionales. Esto, pues para los que somos físicos, significa un número muy grande, extraordinario. Muy pocas gentes en nuestro país que se dedican a la física tienen tantas publicaciones como Octavio. Y luego voy a mencionar algo que implica también una gran versatilidad por su parte. Esos 240 artículos de investigación reciben en promedio algo así como 100 citas anuales en el Science Citation Index. Además, ha publicado 14 libros de investigación y actualmente tiene otros 2 en diversos grados de preparación. Y no solo ha publicado artículos, también tiene 4 patentes personales y actuó como asesor en una docena más que registró el Instituto Mexicano del Petróleo. Ha publicado docenas de artículos y capítulos de libros de divulgación, incluyendo una docena en las memorias del Colegio Nacional. Ha impartido cerca de 200 conferencias en el extranjero, en Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía. Y ha tenido muchos estudiantes postdoctorales, es decir, gente que ya había terminado su doctorado y que viene a, por así decirlo, cuajar ya como investigadores. Y también como formador, Octavio ha dirigido más de 30 tesis de posgrado en 2 facultades, y eso es muy interesante. Por un lado, la Facultad de Ciencias, donde se estudia física, pero también en la Facultad de Química. Y aunque ustedes no lo crean, habla 10 idiomas. El español más o menos, ¿sí? Pero habla inglés, francés, italiano y portugués completamente, es decir, traduce, lee, escribe y habla. Traduce y habla el alemán, el ruso y el griego, y poquito, pero japonés y chino solo lo habla. Ahora, como dije antes, Octavio es una persona muy, muy versátil. Ya mencioné que fue el iniciador del trabajo teórico en física atómica y molecular en México, pero luego ha tenido muchísimas diferentes orientaciones a lo largo de su trabajo. Ha realizado investigaciones en química cuántica, ha tenido muchísimos colaboradores, y en particular uno de sus colaboradores he sido yo. Les voy a contar algo que es muy interesante y que es una historia que dice mucho sobre la estructura académica de México. Y es que cuando ocurrió el sismo de Michoacán en 1985, a la semana siguiente estaba yo en una tienda y vi el periódico El Universal, que tenía toda una plana en donde estaba el plano de la Ciudad de México. Y allí estaba marcando unos puntitos, y en esos puntitos eran los edificios que se habían venido abajo el 19 de septiembre. Y cuando yo lo vi, dije, ah, esto me recuerda a algo que nosotros sabemos calcular. Esto me recuerda una función de onda. Bueno, eso fue un sábado,
llegué el lunes y le dije al señor, oiga, me regala esta página. Entonces el lunes llegué se los presenté a Octavio y a Thomas Seligman el mapa y les dije, ¿qué es esto? Ah, pues es una función de onda, es una resonancia. Ah, qué barbaridad. Bueno, ¿y qué es lo que estaba resonando? Pues no sabíamos muy bien. Sí sabíamos que vivíamos encima de un lago, pero no sabíamos que el lago estaba también delimitado, también, además también estudiado. Entonces fuimos con otro miembro del Colegio Nacional, que desgraciadamente ya falleció, que era el ingeniero Marcos Mazari, que junto con su maestro Raúl Marsal habían delimitado los diferentes lagos que componen la cuenca de México, y en particular el lago de Tenochtitlan, donde está construido el centro de la ciudad de México. Pero también sabían muy bien delimitado el lago de Texcoco, en fin, conocían su profundidad y sabían además la constitución del material que formaba el lago de Tenochtitlan. Y es una especie de arcilla muy, muy acuosa, 90% de agua en volumen. Y entonces, pues dijimos, oye, Marcos, nosotros podemos calcular las ecuaciones de onda con esos límites raros que ustedes determinaron, y vamos a ver qué pasa, porque parece ser que el mapa de daños es muy, muy particular. Están agrupados los edificios que se vinieron abajo, y entre esos bonches de edificios caídos no hay nada, no se rompieron ni los vidrios. Bueno, pues Thomas Seligman tenía una serie de programas de cómputo con los cuales resolvía la ecuación de ondas y con las fronteras que fueran, y entonces lo calculamos, y el problema es que podíamos ajustar muy bien el mapa de daños, al menos cualitativamente, pero para eso nosotros teníamos que suponer que las ondas se movían con la velocidad del sonido en el agua, es decir, eran las ondas longitudinales, y eso no les gustó a nuestros amigos los ingenieros, porque ellos saben que la energía la trae las ondas transversales, pero las ondas transversales no se pueden mover en ese lodo porque el agua no aguanta el esfuerzo cortante. Y entonces pues nos bombardearon. Fue terrible, se enojaron. Ellos tenían unos modelitos bastante bobos, yo diría, y pues no les gustó que nosotros les estuviéramos enmendando la plana. Y déjenme contarles qué fue lo que pasó. Empezamos pues en 1985. Pero antes yo ya había trabajado había publicado dos artículos con Octavio Novaro, que ahorita se los voy a enseñar, con Manuel Berrondo, que era otro colega nuestro. Viene luego Thomas Seligman, que como ya lo dije, fue junto con Octavio y conmigo coautores del trabajo que ahora les voy a enseñar. Y luego está José Luis Mateos, que hizo su tesis doctoral con nosotros. Rafael Méndez, John Alexander Franco, Juan Manuel Álvarez Tostado, Gabriela Báez, y en algún momento publicamos algo con Sinal Omnitz. Y eso es muy importante porque él sí es un sismólogo, no como nosotros que éramos unos aficionados a estudiar los sismos. Déjenme enseñarles. Estos son los dos primeros trabajos que hicimos. El primero está en francés, es del Comprendu de la Académie des Sciences, y el segundo es de la Revista Mexicana de Física y está en español. Pero el que sigue abajo, donde dice después del sismo, es un artículo que publicamos en Nature y se llama Posibles efectos de resonancia en la distribución del daño de sismos en la Ciudad de México. Y luego seguimos publicando más. Este articulito también causó bastante molestia en el medio
porque no solo salió publicado en Nature, que es la principal revista de ciencias naturales del mundo, sino que hicimos la portada, y eso pues a muchos amiguitos no les gustó. Pusieron esta foto de un edificio de los que se habían venido abajo. Y aquí está el mapa de daños, esto es del terremoto de Michoacán. Este es el plano que yo vi aquel día y que luego me ratificaron Thomas Seligman y Octavio Novaro como que había habido una resonancia. Esas líneas punteadas son las del lago de Tenochtitlan. El cuadrito que ustedes ven ahí es el Zócalo. Entonces está Reforma, el viaducto Miguel Alemán, la calzada de Tlalpan. Y ahí ya se pueden orientar. Como ustedes ven, todos los puntos rojos, sin excepción, están dentro del límite del lago de Tenochtitlan. En la parte izquierda está ya Chapultepec y ahí no pasó absolutamente nada. Se movía la cosa, pero no se rompían ni los vidrios. La que sigue, le puse el amarillito para resaltar más cómo están esta función de onda no es pareja, sino que tiene que ver con el rebote de las ondas en las orillas del lago, y esas producen interferencias que se llaman interferencias constructivas y destructivas y dan origen a partes del terreno que se mueven mucho y partes del terreno en que no se mueven para nada. Y donde se mueven, si los edificios estaban entre 6 y 12 pisos, tienen una frecuencia de resonancia que es la misma que la del lago y se vienen abajo, por muy bien hechos que estén. Aquí está la cuenca. La cuenca es que no es un valle, es una cuenca. Lo punteado son cerros, son rocas, y lo blanco son los lagos. Como ven, el lago de Texcoco y el lago de Tenochtitlan pues están prácticamente pegados, están interrumpidos nada más por el Peñón de los Baños y en los últimos tiempos por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es terreno muy, muy sólido. Pero en Texcoco no se cayó ningún edificio, y no se cayó ningún edificio porque no hay edificios. Tampoco en Chalco. Bueno, pues es una lista de todos los trabajos en donde ha participado Octavio Novaro y que tienen que ver con la respuesta sísmica de la cuenca del Valle de México. Nosotros pues nos vimos enfrentados a serias críticas, sobre todo por el hecho de decir que la causante de todo el problema era la onda longitudinal. Y entonces hicimos muchos trabajos en aquella época tratando de explicar, de justificar teóricamente, y son estos que pongo yo aquí, y la que sigue, y la que sigue, y ahí acabo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues seguimos en estricto orden alfabético y la siguiente llamo a Alejandro Frank a hacer su testimonio. De algo muy personal, de cómo conocí a Octavio Novaro hace muchos años y lo que ha significado en mi carrera científica y en mi vida. Entonces yo llamo a mi contribución Octavio Novaro un científico de altura. Conocí a Octavio Novaro en el año de 1972, cuando yo tenía 20 años. Acababa yo de regresar de un año de estudio en física en el Tecnológico de Haifa, el MIT de Israel, donde cursé el segundo año de la licenciatura en física. Fue un año muy difícil, ya que mis conocimientos del hebreo eran casi nulos, y al terminar el año, regresé a la UNAM con el regocijo de volver con mis amigos y sobre todo por escuchar las clases en español.
Mi felicidad era mayúscula y en ese semestre absorbía cada palabra como si se tratara de agua en el desierto. Novaro era un muy joven investigador que se especializaba en la física atómica. Ofrecía el curso de física moderna, el primer encuentro de los bisoños estudiantes con los exasperantes misterios de la mecánica cuántica, las funciones de onda, la esquizofrénica dualidad onda-partícula y otras desagradables sorpresas. El doctor Novaro dictaba sus clases desde sus 2 metros de estatura, con gran dominio del tema, seriedad y evidente gusto. Pero para mis ávidos oídos, los fenómenos que describía parecían violar todas las buenas costumbres de la física clásica. Por ello, tras de un par de semanas, me acerqué a mi espigado maestro al final de la clase y le pregunté así de sopetón: "Disculpe, profesor, ¿podría usted explicar los temas con más detalle? Porque me da la impresión de que se saca cosas de la manga". No lo hubiera hecho. El doctor Novaro palideció y se molestó con toda razón con su imprudente estudiante. Mirándome desde las alturas, me aclaró: "Yo no me saco cosas de la manga". El profesor, desde la siguiente clase y hasta el final del semestre, dirigía su atención a mí todos los días y solía decir: "¿Está presente el señor Frank?" O: "Aquí el señor Frank va a protestar". Pero, antes de seguir con alguna explicación, pronto me di cuenta de que Novaro no se sacaba cosas de la manga. Era la naturaleza la que lo hacía. Dada la situación, que me parecía ciertamente delicada, decidí leer el texto, el libro de Max Born, que aún tengo con mucho aprecio y que conservo. Leí este libro de pasta a pasta y resolví un gran número de problemas, lo que reditó al final en una buena calificación, lo que no era nada fácil en su clase. Resultó ser una de las mejores materias que cursé en la carrera, lo que me dio bases firmes para iniciar el camino de lo que sería mi área de trabajo como investigador. Al finalizar el curso, me invitó a su oficina en el 10º piso de la entonces Torre de Ciencias y me felicitó calurosamente por mi desempeño, no sin aconsejarme que no dejara nunca de ser incisivo, lo que seguramente era una manera diplomática de decir fastidioso e imprudente. Habrá testigos que corroborarán que he seguido su consejo. Posteriormente, por azares del destino, tuve la suerte de ser asesorado en mi tesis de licenciatura y doctorado por Marcos Moshinsky, quien también había sido el maestro y mentor de Octavio, lo que nos convirtió en hermanos académicos. Algo que nos acercó y que ha sido de mucha importancia a lo largo de mi vida académica. Aunque nunca hicimos investigación de manera conjunta, ya que la vida me condujo hacia la física nuclear, mientras que él realizaba sus fundamentales trabajos en física atómica, catálisis y otros temas, siempre existió ese gran puente, esa liga con Moshinsky, a quien ambos aprendimos a apreciar y admirar como el gran arquitecto de la física mexicana que fue, y a quien consideramos nuestro padre académico. Novaro es sin duda uno de sus más brillantes discípulos, promotor incansable de la física y miembro destacado de la Fundación Moshinsky, que reúne periódicamente a un creciente grupo de científicos con la convicción de continuar su obra. El estar hoy con él en el Colegio Nacional me honra y me hace sonreír recordando nuestro primer encuentro. Octavio Novaro nunca se sacó cosas de la manga. Toda su vida ha sido un científico de primera línea, un ser humano generoso y comprometido con nuestro país y, por fortuna, un entrañable amigo para mí. Muchas gracias.
Llamo al micrófono al doctor Eusebio Juaristi. Pues muchas gracias y primero que todo mi agradecimiento al doctor Alejandro Frank por invitarme a participar en este homenaje al doctor Octavio Novaro. Y después en la presentación pues también escogí dos eventos en el Colegio Nacional en donde el doctor Novaro y yo coincidimos. Y esta fotografía pues muestra un presidium aquí en esta sede, en el aula mayor del Colegio Nacional. Como ven, aquí se encuentra el doctor Novaro, el doctor Ruy Pérez Tamayo, el doctor Arcadio Poveda, el doctor Luis Felipe Rodríguez, quien está también presente en este presidium, y el doctor Leopoldo García Colín. Y pues sí, mi agradecimiento al doctor Novaro porque pues su presencia en esta mesa de honor, en este presidium, fue muy importante para mí. Y algunos de ustedes recordarán, pues fue un día un poco complicado y pues sí le agradezco que él me haya acompañado en esta ceremonia. Y efectivamente, pues aquí muestra por qué coincidimos, ¿verdad? Me tocó ingresar en esa ocasión hace un poquito más de 10 años en el Colegio Nacional. Y el segundo evento se refiere a, pues vamos a decir, nuestro interés mutuo por la quiralidad. Entonces, en marzo del 2007, el doctor Octavio Novaro y yo organizamos un simposio aquí en el Colegio Nacional, como ven, dedicado a la quiralidad en la química, la física y la biología. En este evento participó el doctor Antonio Lascano. Él habló sobre el dulce encanto de la simetría en el origen de la vida. El doctor Marcos Moschinsky acerca de la quiralidad en la física y la matemática. El doctor Guillermo Delgado habló de la quiralidad como componente en comunicación molecular. El doctor Tomás Busse, amplificación asimétrica y ruptura de la simetría quiral, los principios para el origen de la homoquiralidad molecular. El doctor Gabriel López Castro habló acerca de la quiralidad y otras asimetrías intrínsecas en física de partículas elementales. Y como ya mencioné, el doctor Novaro y un servidor participamos en la coordinación y en la discusión de algunas de estas ponencias. Bueno, pues como resultado de este simposio surgió la posibilidad de editar un libro dedicado al tema y aquí se muestra la carátula, fue editado por el Colegio Nacional. El poder de, vamos a decir, de convencimiento del doctor Novaro se refleja en el hecho de que pues, todos los participantes del simposio, sin excepción, prepararon su manuscrito que se incluye en este libro, ¿verdad?, del doctor Lascano, el doctor Moschinsky, etcétera. Entonces, todos presentaron las versiones escritas de las ponencias y pues tenemos la fortuna pues, de contar con este testimonio escrito también de ese simposio. Para mí, por supuesto, una de las cosas que también le agradezco al doctor Novaro es que a través de este simposio pude conocer un poquito más y tratar un poquito más al doctor Moschinsky. Entonces, pues también mi agradecimiento por esto. Y también quise presentar esta fotografía. El doctor Novaro, en cercanía de sus seres queridos, ¿verdad? Su esposa, que está aquí presente. El doctor Moschinsky, ¿verdad? Como ya mencionó Alejandro, es su padre académico y pues la cara de Octavio, del doctor Novaro, lo dice todo. Enhorabuena y a seguir haciendo ciencia. Gracias.
van a pensar que yo estoy abusando, pero en realidad, siguiendo el estricto orden alfabético, es el momento de la, del testimonio de Antonio Lascano Araujo, quien desgraciadamente no pudo asistir, pero nos envió su presentación que me voy a permitir leer ahora. Octavio Novaro, colega, maestro y amigo. No recuerdo bien a bien, cuándo conocí a Octavio Novaro, pero es fácil evocarlo caminando en la antigua Facultad de Ciencias, en donde se le podía reconocer a distancia. No solo por su estatura, sino también porque Octavio iba precedido de una aura académica que incluía sus investigaciones en física teórica, su amistad con Marcos Moschinsky y su amor por la universidad. Recuerdo que me sentí profundamente halagado cuando un día ya lejano, Octavio se detuvo y me preguntó qué sabía yo sobre el origen de la catálisis y su papel en el origen de la vida. Me sorprendió porque nunca se me había ocurrido que un físico teórico, a quien yo siempre había imaginado perdido en los vericuetos de la mecánica cuántica o las propiedades de las partículas elementales, le pudieran interesar estos temas. Le respondí con un inventario de los minerales y las moléculas orgánicas que pudieran haber existido en la Tierra primitiva. Y él, a su vez, me contó de su interés en las reacciones químicas y en la catálisis, un fenómeno que muchos estamos acostumbrados a ver en términos químicos, pero que para Octavio se puede abordar desde la perspectiva de la física. Aunque es bien conocido el interés de muchos físicos por las ciencias de la vida, hace pocos meses me sorprendí al saber que para Octavio el estudio de los fenómenos de la biología puede traer consigo más beneficios conceptuales a la física misma que el estudio de las partículas elementales. Es decir, para Octavio, las fronteras que separan a las disciplinas científicas son barreras que todos, estudiantes, profesores e investigadores, deben estar dispuestos a traspasar. Hace unos años tuve una demostración de la devoción de Octavio Novaro por la universidad, cuando a lo largo de varias semanas intercambiamos mensajes electrónicos sobre la importancia académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ambos consideramos una de las escuelas centrales de la universidad, y nuestra preocupación por los problemas que la ahogan. Hicimos un listado que me mostró su profundo conocimiento de la universidad y la inquietud de ambos sobre el futuro de la enseñanza de las ciencias. Es decir, nuestra amistad se ha afincado no solo sobre las inquietudes científicas que ambos compartimos, sino también sobre la realidad concreta de la universidad y la formación de los jóvenes. No hace mucho volvimos a platicar sobre el futuro de la enseñanza en México, y aunque Octavio se mueve a sus anchas en áreas de física caracterizadas por un enorme grado de abstracción, coincidimos en la preocupación concreta que nos causa a ambos las arremetidas contra los ideales que sustentan la educación, que se dejan ver en políticas que han reclasificado a los individuos no como personas y ciudadanos, sino como consumidores y agentes del mercado. Para Octavio, que ha dedicado más de medio siglo de su vida profesional al desarrollo de la UNAM mediante la enseñanza, la investigación y la divulgación, los recortes presupuestales y las universidades públicas no son otra cosa que un agravio y un riesgo para el desarrollo científico y cultural del país. Como me ha ocurrido con otros colegas, él ha contribuido a formar un ambiente que me hace sentir su alumno, aunque nunca haya tomado clases con él. Me siento halagado de saber que ambos compartimos con muchos otros colegas y amigos, no solo de la UNAM, sino también del Colegio Nacional, la convicción de que la ciencia y la cultura son un patrimonio nacional que todos debemos contribuir a preservar y desarrollar. Gracias.
Bueno, es hora de llamar a Salvador Melo. Malo, perdón, perdón. Salvador Malo. Se me cruzaron. Muy buenos días tengan todos ustedes. He llamado a estas palabras el surgimiento del hombre de ciencia, Octavio Novaro Peñalosa. Antes de iniciar estas palabras que se refieren a los primeros años de la vida profesional de Octavio Novaro, deseo expresar ciertamente mi agradecimiento a todos los organizadores de este acto por la oportunidad que me brindan para expresar a Octavio mi aprecio y mi admiración. Mi amistad con Octavio Novaro se inició a fines de los años 70. Él trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, institución a la que me uní al regresar de Londres, en donde obtuve mi doctorado. En ese entonces, el IMP representaba una novedosa y retadora oportunidad para hacer ciencia vinculada a la industria y a las necesidades mexicanas, en colaboración con la empresa más importante del país, Pemex, y para trabajar en forma interdisciplinar en el sector energético. Dentro de la estructura organizativa del Instituto Mexicano del Petróleo, existía un área, la llamada Subdirección de Investigación Básica, en la que trabajaban un grupo de físicos, grupo de matemáticos, de químicos y de ingenieros químicos, la mayoría de ellos jóvenes, llenos de entusiasmo por su trabajo y por la institución y por el país. Entre los físicos estábamos Fernando del Río, Eduardo Piña, Manuel Guerrero, Humberto Rodarte, Fermín Viniegra, Ángel Fierros, Octavio Novaro, yo y otros más. Fueron años interesantes en el sentido más actual de esa palabra. Octavio y yo compartíamos el interés por la física atómica, yo en aspectos experimentales, él en los cálculos de orbitales atómicos y moleculares, que la física cuántica permitía y que llevarían años más tarde a que algunos colegas del Instituto Mexicano del Petróleo dijesen que los físicos nos dedicábamos a estudiar los electrones saltarines. La pronta afinidad que surgió entre Octavio y yo fue no solo consecuencia de la cercanía de nuestros campos de investigación, ayudaron a ella diversas circunstancias. Destaco alguna, que son los tiempos que compartimos en nuestro trayecto diario hacia el IMP y de regreso a casa. Muchos de nosotros vivíamos en el sur de la ciudad, cerca de Ciudad Universitaria, mientras que el IMP estaba en su sitio actual, en el norte, en la colonia industrial Vallejo. Por ello, recién me incorporé, fui invitado a compartir el viaje diario de ida y vuelta, y así, una vez a la semana, usaba mi auto y pasaba por los demás para llevarlos y traerlos al instituto, mientras que los otros cuatro días era yo transportado por alguno de ellos. Ese arreglo, que se podía hacer en el México desde los años 70, no solo nos permitía ahorrar gasolina y ayudar a que nuestras esposas tuviesen vehículo para llevar a los hijos a la escuela y, en algunos casos, al trabajo, nos permitía también charlar ampliamente sobre el estado del pavimento, la señalización urbana, el trabajo, la ciencia, el mundo, la política, de nosotros también y de nuestras familias. Por cierto, también ayudó a nuestra amistad el que nuestros hijos iban a la misma escuela que los hijos de Novaro y que después ambas familias nos visitásemos con cierta frecuencia. Pronto aprecié las coincidencias de nuestras formas de pensar y pude disfrutar el estilo sobrio y reflexivo de dialogar de Octavio. En ese entonces, él reía con gusto las bromas y festinaba las ocurrencias de algunos de nosotros, pero rara vez las hacía. Él mismo, rara vez él bromeaba con nosotros, a veces las provocaba. Recuerdo la ocasión en que tuvimos uno de esos molestos incidentes de tránsito que ocurren en la ciudad, en el que la contraparte que pasó en ese incidente se acercó a nosotros muy enojada y vociferante, cosa que se le quitó en el momento en que Octavio abrió la puerta y, saliendo del auto, desplegó su humanidad entera. En esos años, la ciencia en México se estaba gestando, pasando de la época que algunos llaman o llamaron heroica, en la que la investigación se daba casi a escondidas y ciertamente sin apoyos institucionales, a otra que podríamos considerar de profesionalización, de trabajo en equipo, institucionalmente organizado e impulsado. Los ámbitos universitarios, especialmente los de la UNAM, ya contaban con grupos y departamentos para esa actividad y empezaban a funcionar algunos institutos no académicos, como el caso del IMP.
El problema en que se encontraban todos aquellos que buscaban contribuir al desarrollo de México mediante la investigación, yo entre ellos, era la gran distancia que había entre quienes realizaban las tareas y servicios profesionales y técnicos asociados con el sector y aquellos que veníamos con una preparación científica más básica y orientada al avance de las disciplinas. Unos no sabían plantear los problemas susceptibles de ser abordados con herramientas y enfoques disciplinarios. Otros no sabíamos plantearnos las interrogantes, las preguntas pertinentes que deberíamos hacernos para contribuir al sector. ¿Cómo aplicar el conocimiento que en principio teníamos a la solución de problemas cuya naturaleza ignorábamos? Era entonces la gran pregunta, el cuestionamiento que nos hacíamos todos aquellos que buscábamos hacer ciencia orientada. Octavio Novaro enfrentó y encontró pronto y por su cuenta, una solución. Decidió aplicar los principios de la física cuántica a los problemas, a las posibles reacciones químicas que ocurrían en procesos de interés en la industria. En retrospectiva, y en una época en que las computadoras y los convertidores catalíticos de los autos son asunto de todos los días, el camino seguido por Octavio parece lógico y hasta suena natural. Después de todo, desde principios del siglo pasado se sabía que los átomos estaban formados por un núcleo y uno o más electrones que los rodeaban, que el núcleo era mucho más grande que los electrones y que el átomo estaba esencialmente vacío, hueco. Se sabía igualmente que todos los objetos que vemos a simple vista y muchos más están formados por átomos o combinaciones de ellos llamados moléculas. Y finalmente se sabía que una reacción química es el proceso por el cual una combinación dada de átomos se transforma en otra y en la que los electrones juegan el papel principal. También se sabía ya que los electrones responsables de los enlaces químicos no eran partículas en el sentido clásico, sino que mostraban un comportamiento ondulatorio cuya descripción matemática, la función de onda a las que se refirió Jorge Flores desde el principio, llevaron al concepto de orbitales en lugar de órbitas, y a que se aceptase que solo se pudiese calcular la probabilidad de que los electrones se encontrasen en ciertos de ellos sin que se pudiese saber algo respecto al camino seguido para pasar de uno a otro. De ahí lo de los electrones saltarines antes mencionados en el Instituto Mexicano del Petróleo. Novaro decidió abordar los procesos catalíticos realizando cálculos teóricos de los orbitales moleculares presentes antes, durante y después de la intervención del catalizador, estimando su geometría, su estructura, las fuerzas de enlace, las energías involucradas en su rompimiento y reorganización, etc. La originalidad, independencia y valor que mostró Octavio al iniciar ese camino solo puede apreciarse cabalmente al darnos cuenta que, por un lado, rompía o por lo menos se apartaba de la senda propia de la escuela en que se había formado con Marcos Moshinsky y otros. Dejaba la física nuclear, las altas energías, las partículas elementales para ocuparse de la física atómica y molecular, un campo menos atractivo por cuanto se ocupaba de asuntos menos fundamentales, más alejados de la frontera del conocimiento físico. Pero Octavio Novaro no solo tomaba un rumbo propio, sino que se internaba en un campo aún poco explorado e incierto. Esto puede apreciarse en el hecho de que el libro sobre la estructura electrónica de las moléculas de John C. Slater, nacido en 1900 y uno de los grandes en ese campo, había sido publicado solo 7 años antes de lo que estoy describiendo. Recuérdese además que en ese momento, en 1970, no solo no existían las computadoras personales, no había nacido el Internet y los investigadores seguíamos mandando tarjetas postales para poder recibir copia de los artículos por aparecer en las revistas o ya publicados. Pero volviendo a mi relato, decía yo, el libro sobre la estructura electrónica de las moléculas de John C. Slater se había publicado 7 años antes de que Novaro emprendiese ese camino. Y más importante aún, el libro del mismo autor sobre el cálculo de orbitales moleculares apareció hasta 1979. Para entonces, Octavio ya había publicado múltiples trabajos en esos temas y con esas herramientas. La temeridad de Octavio se manifestaba en algo más. Sus trabajos y cálculos buscaban entender y apoyar a la solución de problemas concretos y de importancia práctica en la industria química. La transdisciplina o la interdisciplina y la investigación aplicada, incluso una tan básica como la que realizaba nuestro homenajeado, eran vistas con cierto menosprecio en los círculos de la física teórica mexicanos. Algo similar sucedía en los campos de la química en los que Octavio buscaba incidir.
para identificar los problemas a resolver, así como para afinar sus cálculos y la interpretación de los mismos, Novaro colaboró intensamente con sus colegas químicos e ingenieros químicos, conocedores de los procesos de catálisis heterogénea, pero desconocedores y escépticos de los métodos teóricos derivados de la física cuántica. Novaro supo preguntar y supo escuchar a muchos de ellos, como también supo acercarse con y atraer a sus colegas físicos. Ya tuvimos evidencia de eso. En esos años, la década de los años 70, además de colaborar en el IMP con Joaquín Ferreira, Susana Chou, María Esther Ruiz, Jaime García Prieto y muchos otros más en torno a procesos catalíticos, Novaro trabajó con Virgilio Beltrán y con Dodé y Berrondo en la no aditividad de las fuerzas intermoleculares. Con estos últimos comparó también estudios de clústeres de magnesio y de berilio. Con Del Conde trabajó en las diferencias entre los enlaces del hidrógeno en moléculas de H2O y H2S. Con Blaisten y Brook en las interacciones de los efectos de solventes del helio líquido. Con Kolos y Nieves en la energía de interacción de clústeres tetraédricos de berilio. Con Dijkstra y Schaefer en la correlación electrónica de clústeres metálicos pequeños. Y con otras muchas personas en otros muchos temas. Para 1977, su producción científica era tal que le valió obtener el premio de la Academia Mexicana de Ciencias. En un acto que yo estimé como una deferencia hacia sus colegas del Instituto Mexicano del Petróleo, hacia la institución misma y además una muestra de amistad para conmigo, Octavio Novaro me invitó a presentarlo en la ceremonia de Palacio Nacional, en donde recibió ese premio de manos del presidente de la República. La forma en que Octavio emprendía todas sus tareas y el optimismo con el que enfrentaba los problemas me llevaba a suponer que lo hacía, si no con facilidad, puesto que, como ya lo dije, siempre ha sido profundamente reflexivo, sí que pronto superaba los obstáculos y encontraba las soluciones. No me di cuenta de las exigencias que su independencia temprana, científicamente hablando, le había generado, sino hasta 1991, cuando, estando los dos ya en la UNAM, me dijo que iba a competir para la dirección del Instituto de Física. Al preguntarle yo las razones para su decisión, me respondió muchas respecto a lo que pensaba hacer en el instituto y demás, pero me dijo algo que me sorprendió y que espero no moleste a Octavio que lo diga en este momento. Me dijo que sentía que esa era la forma en que tendría el reconocimiento pleno de sus colegas, sus amigos, los físicos. Que lo dijera en ese momento, 20 y tantos años después, con la trayectoria que había tenido, me hizo sentir lo importante y las exigencias que esto había tenido para con él. No puedo terminar sin decir una cosa más. He hablado cientos de horas con Octavio Novaro sobre todos los temas habidos y por haber, y creo que nunca le he oído hablar mal de nadie. Obviamente opina sobre las cosas, opina a favor o en contra, pero nunca lo he oído decir algo mal de una persona. Felicito a Octavio, felicito a su familia, muchas gracias a todos. Gracias a Salvador Malo. Quiero invitar ahora a José Luis Mateos a darnos su testimonio. Gracias, doctor Frank. Gracias a Octavio Novaro en primer lugar, gracias a toda la mesa y gracias a ustedes por estar presentes. No estaba seguro de que iba a participar, pero para mí es un privilegio hacerlo. Como ya lo dijo el doctor Jorge Flores, yo fui alumno de Octavio Novaro en su doctorado, tuve la fortuna de hacer el doctorado con él. Fue mi director de tesis junto con Jorge Flores y Tomás Seligman en ese peculiar problema de los terremotos del Valle de México. Y voy a ser muy breve, me voy a referir a dos, tres anécdotas que tengo con Octavio. Yo trabajé muy de cerca con él porque fui su alumno, y cuando yo estaba en esa época en el Instituto de Física haciendo la maestría y estaba iniciando el doctorado, estaba empezando a trabajar con el maestro de muchos de nosotros, con Marcos Moschinsky, miembro de este colegio, y,
Y cuando yo estaba trabajando con él en programas de física, matemática, teoría de grupos y demás, esto fue en el año 1984, 1985, empezamos a plantear algunos problemas el doctor Moshinsky y yo para lo que podría haber sido mi tesis doctoral. Y una mañana, muy temprano, el 19 de septiembre de 1985, pues igual que muchos, pues mi cama se empezó a mover, y mi casa, y cambió la vida de muchos de nosotros. Yo sobreviví al sismo, pero me cambió literalmente la ruta, porque a partir de ese momento mi trayectoria académica dio un giro pues muy inesperado. Porque unos días o semanas después, como narraba el doctor Flores, se acercaron a mí y me plantearon como tema de tesis doctoral trabajar en estos temas. Había pasado algo de tiempo, pero me empezaron a platicar de esto, y había pasado ya algún tiempo, se esperaron a publicar su famoso artículo en Nature, y ya formalmente me hicieron una propuesta el propio Octavio Novaro. Me acuerdo que me citó en su oficina y me dijo: oye, mira, este, este tema que estoy trabajando, como tú sabes, con Jorge Flores y Tomás Seligman sobre los sismos. Le digo: yo no sé nada de sismos. Me dice: nosotros tampoco, pero bueno, pues ese es el reto de la ciencia. Y entonces el problema me pareció fascinante, y el tema era que no se entendía bien qué había pasado, incluso en la comunidad de ingeniería sísmica, en la universidad o en el país no era, no había claridad en una serie de fenómenos, en particular por qué había sido tan intenso y por qué había durado tanto el sismo en el Valle de México. Y bueno, ese era el reto al resolver, y entonces había algunas propuestas, y bueno, se volvió un problema fascinante y un gran reto para todos nosotros. Y ahí es donde yo tuve pues la fortuna de ver de cerca cómo trabajaban pues tres grandes físicos teóricos en un problema nuevo para todos nosotros. Y en particular Octavio Novaro, me acuerdo que tenía una avidez y un entusiasmo inusitado, supongo que era lo mismo en otros temas. Pero yo recuerdo que, siendo estudiante del Instituto de Física, trabajando en estos temas de mi tesis, yo estaba ahí tranquilamente haciendo ahí mis cálculos, y de repente abría la puerta, no sé, un físico de 2 metros y ¡prum!, entraba y me decía: José Luis, tengo una idea, ¿por qué no hacemos esto y esto? Y entonces yo decía: ah, bueno, pues sí, déjame pensarlo, a lo mejor mañana podemos hacer algunos. No, 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 vamos ahorita. Entonces de repente se sentaba conmigo en la computadora, en la VAX, en el otro edificio, y nos quedamos ahí horas hasta 10, 11, 12 de la noche, viendo gráficas, haciendo cálculos. Y al día siguiente era lo mismo. Había esa pasión y ese entusiasmo, y me empezó a contagiar mucho de ese estilo de hacer ciencia. Hablar con Octavio Novaro, no era fácil, porque hay un fenómeno cuántico asociado. A pesar de su gran tamaño, tiene propiedades cuánticas, porque para hablar con él no se queda quieto, y entonces se está moviendo, entonces tú tienes que estar girando para verlo, y de repente está por atrás, tienes que voltear, y es como un electrón, como las orbitales que describía el doctor Malo. Entonces, pero digamos, si uno tenía un poco cierta habilidad de para estar girando y no marearse, podía medio seguir la plática, ¿no? Y este vaivén era no solo un vaivén de física, era un vaivén de ideas. Cuando salí por primera vez después de varios años a un congreso internacional, fuimos juntos a Costa Rica, ¿recuerdas, Octavio? Un congreso de sismología en Costa Rica. Y teníamos que enfrentar a la comunidad no solo nacional de los ingenieros sísmicos, porque eran ideas muy provocadoras, muy nuevas, pero también la comunidad internacional de físicos americanos, franceses, japoneses, etcétera. Y entonces Octavio y yo básicamente estábamos solos tratando de aguantar todos los embates de toda la comunidad científica sísmica, y bueno, creo que no lo hicimos mal, al menos me pude doctorar. Y creo que se logró. Pero siempre me impresionó. Y luego un día, también como narraba Salvador Malo, me dijo: oye, pues me voy a lanzar a la dirección del Instituto de Física. Yo pensé en ese momento: pues va a dejar de entrar introspectivamente a mi cubículo, porque ahora va a ser el director del instituto. Pero me equivoqué, porque ahora entraba igual, nomás que traía traje y corbata, ¿no? Y entonces, pum, se ponía a discutir ideas, y le decía: oye,
pues ya era muy noche, entonces dije, bueno, ya acabé mis chambas, pero me interesa más lo que estamos haciendo tú y yo. Y entonces seguí disfrutando de toda esta pasión por la ciencia. Es como, era como un, yo llamo como un cazador de ideas, ¿no? Y no las dejaba seguir, las seguía como una presa hasta que la atrapaba. Y bueno, pues ese tamaño al que todo el mundo se refiere sí era muy impresionante, pero más del tamaño físico, pues de lo que estamos hablando es una persona que tiene un tamaño intelectual inmesurable, tiene un tamaño y una calidad moral enorme. El tamaño siempre importa. En el caso de Octavio Novaro, no es su tamaño, su altura, sino su altura moral, su altura como intelectual, y sobre todo, y esa es una de las cosas que a mí más me emociona, es el tamaño de su generosidad y el tamaño de su corazón. Octavio, tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Gracias. Perdón, no sé si me permitirían, tener una intervención ahora, porque en realidad yo tengo una gran deuda con José Luis Bordón. En ese congreso de Chile, y hoy lo voy a hacer público, no habíamos más mexicanos que él y yo, entonces no se dieron cuenta que yo eché a perder una presentación extraordinaria de Alejandro en Chile, que provocó que la cantidad de sismólogos de todo el mundo que estaban en el congreso le dijeran públicamente que la presentación de él, con las ideas que en parte había desarrollado conmigo, éramos coautores, él había dicho, lo único que se dijo en ese congreso, así le dijeron a él, que había salido de lo trillado. Después tuve que intervenir yo y eché a perder todo el pastel, porque hice una pésima presentación post la de él, de haber dejado que las cosas quedaran ahí, porque empecé a retar a los personas que estaban diciendo que lo traíamos, era muy interesante, los empecé a regañar por no haberlo visto antes, y les di varios en perspectiva barbaridades en el congreso. Y José Luis, que estaba tan orgulloso y que después de la sesión estuvo asediado por los que habían escuchado su presentación, lo volvieron a buscar, buscando un lugar un poco más lejano de ese grandote que se han referido varias veces aquí. Y pues más bien le espanté un poco a la fila de gentes que querían oír, decirle personalmente por qué le parecía que la alternativa, que después de todo era de nosotros, y ese remordimiento lo llevaré hasta la tumba, porque eché a perder una extraordinaria labor que él desarrolla allá, y creo que se perdió una oportunidad. Eso Jorge no lo sabe, pero ya me jalará las orejas después. Perdió una oportunidad magnífica cuando todos los mejores sismólogos del mundo dijeron, esto es nuevo, lo que está diciendo este joven realmente representa un punto de vista nuevo. Pero de ahí para arriba tuvimos puros enemigos en áreas de los sismólogos, gracias a mi intervención fuera de tiempo. Perdón que me tomara la palabra. Bueno, yo puedo ver que no nada más yo era incisivo. Llamo ahora a Pierre Melo a presentarnos su testimonio. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor poderme dirigir a ustedes en este día, en este homenaje a Octavio Novaro, a quien todos nosotros estimamos tanto.
Y quiero agradecerle a Alejandro Frank y también a Rocío Jáuregui el haberme invitado a decir ante ustedes estas palabras el día de hoy. Quisiera empezar haciendo algunos comentarios sobre el currículum de Octavio. Al ver su currículum hay algunos puntos que resaltan a la vista tremendamente como realmente impresionantes. Y se los quiero mencionar a ustedes. Algunos ya se indicaron por Jorge, por Salvador, pero quisiera volverlos a decir porque realmente a mí me impresionaron mucho. En primer lugar, el número tan grande de campos de investigación en los cuales Octavio ha trabajado. Déjenme mencionárselos porque realmente a mí me emocionó muchísimo cuando lo vi. Trabajó y está trabajando en física atómica y molecular, física teórica en general, hizo contribuciones a la mecánica cuántica, por supuesto a la físicoquímica, la respuesta sísmica resonante, de la cual ya se ha hablado mucho, un tema de gran especialidad de Octavio, que es la catálisis teórica y experimental, y luego un tema que a mí no me deja de asombrar, que son las aplicaciones de la química moderna a la biología y a la medicina. Y realmente no es fácil abarcar tantos campos en una sola persona. Ahora, en todos estos campos, su producción científica también es impresionante. Esto lo mencionó Jorge hace un rato. Yo le conté 225 trabajos, me parece que Jorge dijo 240. Son tantos que realmente 15 más o menos es casi lo mismo, porque es un número realmente muy, muy grande. Impresionante también el número de tesis que ha dirigido, 33 tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. No es fácil dirigir tantos trabajos en la vida académica de una persona. El número de estudiantes postdoctorales también es notable. 7 de ellos vinieron de varias partes del mundo y 21 de ellos recibieron apoyo pre y postdoctoral por parte de Octavio. Octavio fue director del Instituto de Física de la UNAM durante 2 periodos, 8 años en total, y también ahí hizo una labor muy importante. Ahora, un punto que también mencionó Jorge, pero lo quiero repetir, viene en la última hoja del currículum de Octavio. Me impresionó que Octavio conozca a diferentes niveles nada menos que 9 idiomas. Eso para cualquiera, para mí fue realmente impresionante. Y los últimos 1, 2, 3, 4 que vienen en su lista, dice que nada más los habla, que son el ruso, el chino, el japonés y el griego moderno. Eso no me dejó de asombrar cuando lo vi. Bueno, los logros que acabo de mencionar, cualquiera de nosotros los puede ver al leer su currículum vitae, y de hecho varios de esos puntos ya fueron mencionados por las personas que me antecedieron en esas presentaciones. Quisiera entonces aprovechar algunos minutos para mencionarles algunas experiencias que no vienen escritas en el currículum vitae, sino que solamente se experimentan cuando se conoce a una persona de cerca y, en cierta forma, esas personas son colegas cercanos. Antes que se me olvide, quisiera recalcar un punto que ya mencionó Alejandro. En cierta forma, Octavio y yo, y Alejandro y Jorge, somos hermanos académicos, en el sentido de que fuimos hijos académicos de Marcos Moshinsky. Entonces es un punto muy interesante y muy bonito, que creo que somos 4 nada más en este momento presentes aquí, que compartimos el haber hecho tesis con nada menos con el doctor Moshinsky. Déjenme mencionarles entonces, de acuerdo con mi plan, algunos puntos que solo se aprecian cuando se ve a una persona muy de cerca y que no vienen escritos en el currículum vitae. Por ejemplo, durante muchos años
Al pasar frente a la oficina de Octavio en el Instituto de Física, camino obviamente al obligado café de Física Teórica, su puerta estuvo durante mucho tiempo entreabierta y siempre se veía a Octavio examinando a un muchacho. Pero día tras día, semana tras semana, año tras año, durante muchos años. Yo creo que ha de haber sido realmente impresionante también para los propios estudiantes el ser examinados durante tanto tiempo por Octavio. Y él mismo me confesó que lo estaba haciendo para reponer el tiempo que durante su dirección del Instituto de Física no les había dedicado a los alumnos. Y pues realmente ha de haber sido una labor muy, muy importante y hasta cierto punto extenuante el examinar a tantos alumnos durante tantos años, todos los días. Déjenme mencionarles una anécdota simpática, que también solo apreciamos los que convivimos con él durante muchos años. A Octavio aparentemente no le es suficiente su altura natural, física, porque en muchas ocasiones, yo recuerdo muy bien cuando nos cambiamos a las nuevas instalaciones del instituto, tenía como uno de sus lugares favoritos para meditar sus cosas el techo del Instituto de Física, y nos ponía nerviosos a todos porque con esa altura en el techo del instituto, además, por lo que recuerdo, el techo del instituto no tenía ningún barandal, ¿no? Entonces en un momento dado podía muy bien haberse caído con consecuencias desastrosas, ¿verdad? Un recuerdo muy especial que tengo es que en alguna ocasión Octavio y yo nos reunimos en un ambiente de lo más bonito en un café en Coyoacán, no sé si Octavio se acuerda, para discutir problemas fundamentales de la mecánica cuántica. Yo recuerdo esa reunión una noche, ¿no? Así con mucho cariño, porque cada uno externó sus preocupaciones sobre lo que entendía, o más bien lo que no entendía, de los fundamentos de la mecánica cuántica. Y fue una reunión en un ambiente así muy intelectual, en un cafecito muy bonito en Coyoacán. Déjenme decirles que un aspecto de la personalidad de Octavio que me impresiona mucho es su profesionalismo y su apertura de criterio en muchos aspectos. En particular, recuerdo que durante la época en que Octavio fue director, me tocó ser representante del Departamento de Sistemas Complejos ante el Consejo Interno del Instituto, y pues fui consejero durante algunos meses. En alguna ocasión, recuerdo que se mencionó algún punto en alguna reunión del Consejo Interno que causó una controversia muy importante entre pues todos los miembros del Consejo. Entonces, a mí realmente me asombró la reacción de Octavio ante eso, porque decidió poner ese punto de controversia como un punto del orden del día durante muchísimas reuniones que siguieron a la primera, ¿verdad?, del Consejo Interno. Y entonces tuvimos oportunidad todos de expresar nuestra opinión sobre esos puntos controvertidos. Eso, como digo, indica una apertura de criterio muy grande y un profesionalismo al realizar su tarea, como si fuera un artículo académico que fuera a pulir con todos los detalles. Y por último, quisiera mencionar un punto que acaba de mencionar también José Luis, que es la calidad humana tan grande que tiene Octavio. Es un punto que realmente es importante, y para repetir lo que ya dije, solo se aprecia cuando ha tenido una oportunidad de convivir con él. Cuando alguno de nosotros ha tenido algún problema importante, profesional, humano, etcétera, pues va con algún amigo para platicárselo. Yo lo hice en algunas ocasiones con Octavio, y me encontré
no solamente con una comprensión muy grande, sino con una reacción muy práctica, porque me ofrecía inmediatamente soluciones prácticas a los problemas que yo le planteaba. Entonces, todas estas experiencias las he vivido con Octavio y lo quiero realmente felicitar. Me da mucho gusto este encuentro para celebrar la personalidad científica de Octavio Novaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Y quiero llamar ahora a Manuel Peinbert. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí celebrando y homenajeando a Octavio. Agradezco a Alejandro Frank el haberme invitado a decir unas palabras en esta ocasión en honor de mi apreciable amigo Octavio Novaro. Lo conocí en 1959 cuando ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo había ingresado un año antes y los dos éramos alumnos de la carrera de física. Nos volvimos a encontrar en múltiples ocasiones, como mencionó Jorge Flores, en el primer comité del Sistema Nacional de Investigadores, en que nos tocó revisar cientos de expedientes y establecer reglas y criterios de evaluación. Y ahí pues me sorprendió y me dio mucho gusto la calidad moral de Octavio al establecer los criterios y al discutir y al decidir sobre todas las personas que estaban ahí. Alejandro Frank me dijo que contara una anécdota y que nada más, que dos minutos. Entonces, pues contaré una anécdota en esta ocasión sobre Octavio. Cuando empezó el sexenio del presidente Fox, este decidió visitar el Colegio Nacional para saludar a sus miembros. No sé si ustedes saben, pero tenemos una sala de reuniones donde nos sentamos por orden alfabético. El presidente nos fue saludando uno por uno con gran seriedad y con la mirada perdida y distante desde su altura, hasta que llegó a saludar a Octavio. Y entonces se le iluminó el rostro y dijo: "Me gustaría saber quién es el más alto de los dos". Y procedieron a medirse. Yo no recuerdo quién resultó más alto, pero después de ese saludo se rompió la rigidez de la reunión y empezamos a hablar de todo tipo de asuntos sin mayor protocolo o preocupación. Rafael Costero, del Instituto de Astronomía de la UNAM y compañero de Octavio desde la preparatoria, quería asistir a esta reunión, pero no pudo porque está en el Observatorio de San Pedro Mártir trabajando sobre las propiedades de las estrellas múltiples en la nebulosa de Orión. Me pidió que le diera un saludo muy afectuoso de su parte y me contó lo siguiente. Cuando los dos eran estudiantes en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 de la UNAM, en el área de Medicina y Ciencias Biomédicas del Grupo 406, hace 60 años, sus compañeros decían que Rafael y Octavio eran la demostración de la ley de las compensaciones, debido a que Rafael era el más bajo y Octavio el más alto del grupo. Afortunadamente, los dos estudiaron física. Luego Rafael se dedicó a la astronomía y Octavio se dedicó a la física. Pero para mí es un misterio que ambos cambiaran su decisión original de estudiar medicina. A lo mejor el día de hoy o en el futuro cercano, Octavio me contará cómo fue que se modificó de una pasión por otra, pero por lo que se acaba de mencionar aquí, ha encontrado y buscado también la conexión entre la física y la medicina. Quiero felicitar a Octavio por toda su trayectoria, por su gran pasión por la universidad, por su gran pasión por México y por su trabajo que ha hecho, que nos ha apoyado a todos a tratar de ser mejores. Muchísimas gracias, Octavio.
Muchísimas gracias a Manuel Peinbert. Invito ahora a Luis Felipe Rodríguez. Es un gran gusto estar acá homenajeando al doctor Octavio Novaro, a quien yo considero no solo un gran científico, sino una persona honesta, sin pretensiones, siempre dispuesta a ayudar a todos, pero de manera especial a los jóvenes. Yo quiero tocar dos temas que creo que no se han tocado, y el primero es que Octavio forma parte de una familia muy ilustre. La familia Novaro no se limita a Octavio Novaro. Por ejemplo, su hermana María Novaro es una directora de cine muy exitosa, muy conocida, con películas tan interesantes como Danzón, Sin dejar huella, más recientemente Las buenas hierbas. Pero más aún, la familia de Octavio es la familia que inició y continúa la famosísima editorial Novaro, que publica todo tipo de libros, manuales, textos, pero sobre todo, en mi juventud, eran los reyes de la historieta a nivel mundial. Producían historietas de las que aprendí tanto como La pequeña Lulú, Archie, Superman, Batman. También tenían una serie de historietas serias de clásicos de la literatura o de personajes famosos. Y esto fue algo maravilloso, una compañía mexicana exitosa a nivel mundial. Y Octavio pues forma parte de esa familia, y a los miembros de su familia que nos acompañan les puedo asegurar que él está tan orgulloso de ustedes como ustedes lo están de él. Concluiré con una anécdota relacionada y que me platicó Octavio. Él, cuando iniciaba en física, estuvo en una escuela de física en Europa, y ahí tuvo el gusto, el honor de conocer y hasta cierto punto intimar y hacerse amigo de ni más ni menos que Werner Heisenberg, el famosísimo físico alemán, premio Nobel de física, padre, uno de los padres de la mecánica cuántica, creador del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es tan importante en la física. Y Novaro tuvo el gusto de platicar y conocerlo más. Entonces, yo recientemente me fui dando cuenta que el pobre de Heisenberg se ha convertido en la ficción el villano de todos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo la novela de Jorge Volpi, En busca de Klingsor, que ya que hace una investigación una persona y el científico diabólico alemán detrás de todo era el pobre de Heisenberg, ¿no? Más recientemente, una serie de televisión súper exitosa que se llama Breaking Bad, en la que el villano es un personaje que fabrica, que sintetiza drogas y adopta el seudónimo Heisenberg para mostrar la maldad, ¿no? Pues yo le preguntaba a Octavio, y él me asegura que Heisenberg era una persona muy decente. Además, hay estudios históricos que así lo demuestran. Y así que ahora, cuando una persona me pregunta sobre esta imagen de ficción de Heisenberg, yo, como creo, como confío en lo que dice Octavio Novaro, les aseguro que esta imagen de ficción es falsa y que se trató de una persona buena que le tocó vivir una época muy difícil. Octavio, muchas gracias por tus consejos, tus aclaraciones, tus anécdotas, y sobre todo por tu presencia en las reuniones del Colegio Nacional, que le dan tanta mesura, tanta profundidad y tanta seriedad. Muchísimas gracias y felicidades. Pues muchas gracias, Luis Felipe. Y invito ahora a Manuel Torres a dar su testimonio. De dirigirme a ustedes y unirme a este homenaje tan merecido a Octavio. No agradezco tanto que me toque al final, porque fui tachando las cosas que ya se dijeron y creo que quedó poco, pues, que decir. Pero no, en realidad les comentaría que para la comunidad del Instituto de Física, como para mí, es en realidad motivo de orgullo y particular alegría
compartir con ustedes este evento, donde rendimos un merecido tributo a nuestro querido colega y amigo Octavio Novaro. Reconocemos en él una vida plena, llena de logros. Identificamos en la obra de Octavio una enorme contribución a la ciencia de nuestro país. Una carrera que se caracteriza por una inmensa capacidad vital y una curiosidad inagotable que lo lleva a abordar los más diversos temas con la idea de construir puentes, definir convergencias, adentrarse en la síntesis del conocimiento. Octavio se ha distinguido por una brillante carrera científica, un gran compromiso con la educación, un fuerte compromiso institucional, así como un carácter sobrio, pero de gran generosidad. Ya se ha comentado mucho de esto. Quisiera destacar logros y contribuciones fundamentales durante sus 8 años que fungió como director del Instituto de Física de la UNAM de 1991 a 99. Durante este periodo ingresaron al Instituto de Física cerca de 35 investigadores, contribuyendo con esto al fortalecimiento y diversificación de las áreas del conocimiento que con tanto éxito se han desarrollado en nuestro instituto. Logros importantes de este periodo son, sin lugar a dudas, que se contribuyó de manera importante a la descentralización de la física en México. Les menciono que en 1997 se creó el Centro de Ciencias de la Materia Condensada a partir del ya existente laboratorio del Instituto de Física de Ensenada, Baja California. Un año después, en 1998, se creó el Centro de Ciencias Físicas a partir del laboratorio del Instituto de Física de Cuernavaca, Morelos. También durante su gestión como director se creó un departamento en Juriquilla que posteriormente se convirtió en el Centro de Física Aplicada y Desarrollo Tecnológico. En 1997, y con motivo de la reforma profunda que se llevó a cabo en la UNAM, de su sistema de estudios de posgrado, encabezó junto con otros colegas el proyecto de implementación del posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM. El perfil académico de Octavio tiene varias facetas, como se ha mencionado, muy diversas, y le he pedido a varios colegas del instituto ayuda para reseñar algunas de sus vivencias y experiencias. No voy a poder mencionar todo. Por ejemplo, Rosalío Rodríguez destaca que si alguna característica deberemos de resaltar de la obra científica de Octavio Novaro, me parece, dice él, es la gran diversidad de áreas de la ciencia en las que se ha trabajado a lo largo de 5 décadas, entre las que ha logrado una integración armoniosa y profunda. Ya desde su tesis doctoral, desarrolló técnicas elegantes de teoría de grupo para mapear la tabla periódica de los elementos en un espacio equivalente. Posteriormente, y en relación al fenómeno de catálisis, resolvió problemas prácticos de gran interés en la industria petrolera, que culminaron en el desarrollo de varias patentes completamente mexicanas. Esta necesidad de desarrollar la teoría con miras a su confrontación detallada y profunda con el experimento han sido, sin lugar, una de las constantes de su obra científica. Ignacio Garzón nos dice que una de las contribuciones científicas destacadas de Octavio Novaro fue la de señalar la importancia de las fuerzas de N-cuerpos para explicar la estabilidad energética de cúmulos metálicos. Fue uno de los pioneros en realizar cálculos mecánico-cuánticos ab initio en las interacciones de 3-4 N-cuerpos en cúmulos metálicas atómicas. En particular, la investigación realizada por Octavio permitieron explicar la estabilidad de estructuras bidimensionales de cúmulos de oro y de plata. Otro colega, Rubén Santamaría, relata que Octavio ha sido, sin lugar a dudas, un investigador con visión científica que le permitió ser un adelantado a su tiempo. Fue el quien inició en el país las investigaciones de cúmulos metálicos antes de lo que ahora se conoce como la era de las nanociencias. Octavio mostró cómo la materia pequeña escala muestra propiedades diferentes con respecto a la materia gran escala. El crecimiento de dicha área ha sido vertiginosa. En la actualidad, la nanociencia forma una parte central en las investigaciones del Instituto de Física y obviamente de muchas instituciones, tanto a nivel teórico, así como usando técnicas de última generación experimental. De la química cuántica, Carlos Bunge me mandó un largo escrito y solo digo algunas cosas. Dice: Octavio tuvo la ventaja de ser uno de los pioneros de la catálisis teórica mediante métodos mecánico-cuánticos. Así, con el aliciente de mantener esa posición privilegiada, no solamente se dio cuenta de que un liderazgo en química cuántica requería una dedicación exclusiva y focalizada, sino que también tuvo claro desde el principio que la única manera de avanzar era a través de colaboraciones que permitieran tener acceso a los grandes programas de la química cuántica. Y de esta manera, rápidamente ubicarse en la frontera de la catálisis teórica con un enfoque de primeros principios. La dificultad, sin embargo, era que esos programas no existían en ninguna parte. Había que hacerlos y se hicieron en México bajo la tutela de Octavio. Se trata, dice Carlos, de una de las historias más importantes de la química cuántica y de la ciencia mexicana.
en particular, que no solamente no ha sido escrita, sino que es totalmente ignorada y desconocida para la mayoría. En México tampoco se sabe de la química, en México tampoco se sabe que la química cuántica ha llegado a ocupar un lugar central en la ciencia de la tecnología moderna y la tecnología moderna, impactando desde las ciencias de la vida hasta las fronteras de la nanotecnología y la revolución energética en ciernes. Sirvan estas palabras para abrir ojos, y luego venía una larga descripción que en algún momento Carlos nos los contará, no lo voy a poder seguir. También resalto los apoyos que desde el Colegio Nacional ha prestado a proyectos innovadores. Déjenme mencionarle que la visión y entusiasmo de Octavio Novaro en apoyar proyectos de investigación novedosos es notoria, que con el impulso que dio a organizar junto con Axel de la Macorra el evento inaugural del Instituto Avanzado de Cosmología en junio de 2007 en el Colegio Nacional, el evento fue un éxito rotundo, contribuyendo a la posterior consolidación del Instituto Avanzado de Cosmología, que ha impulsado la investigación de la cosmología en México y ha dado lugar a que México participe en el mayor proyecto cosmológico a nivel internacional, un proyecto llamado DESI, en donde se determinará la dinámica y naturaleza de la energía oscura. Otro ejemplo, hay muchos, pero otro ejemplo más reciente es el apoyo que Octavio ha brindado desde el Colegio Nacional al impulso del foro Grandes Proyectos Científicos, el Sincrotrón, organizado conjuntamente con Matías Moreno en este Colegio Nacional en junio de 2015. Fue un evento de gran relevancia que estamos seguros abonó en los esfuerzos que llevarán eventualmente a la construcción del sincrotrón mexicano. Desafortunadamente ya no hay tiempo para referirme a todos los testimonios que recibí, por ejemplo el de María Esther Ortiz, que da fe de la generosidad de Octavio y muchos otros colegas que quisieron mencionar y me mandaron sus escritos, pero no voy a leer. En cuanto a su actividad docente, ya se mencionó, pero es interesante mencionar que Octavio Novaro ha sido un profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde ha impartido cursos por más de 40 años en la carrera de física. Y en efecto, su curso de física moderna, hoy conocido como Introducción a la Física Cuántica, es uno de los más conocidos y apreciados de los estudiantes al enfocarlo de manera tan rigurosa como asequible. Ya lo mencionaban en un principio. Y también mencionaban que de la entrega y compromiso de Octavio hemos sido testigos los vecinos de su piso, que al pasar frente a su oficina podíamos observar cómo dedicaba sesiones y días enteros a examinar uno a uno a sus estudiantes mientras paseaba nervioso de un lado a otro de su oficina. Considérese lo dicho, junto con todas las otras intervenciones, más que como una recapitulación, como una muestra de lo mucho que Octavio ha logrado y contribuido, con la seguridad de que seguiremos disfrutando de sus ideas en los días y años por venir. Muchas felicidades, Octavio. Muchas gracias a Manuel Torres. Y yo no tengo la culpa que se apellide con T. Una disculpa a quien llamo como último ponente, que es el doctor Jin-An Wang. Adelante, por favor. Doctor Novaro and the other colleagues, it's my great honor to be invited to take this conference to celebrate the grand achievements of Dr. Novaro in science. I have known Dr. Novaro for about 20 years. In 1995, I was a doctoral student in China. When I was writing my thesis, I collected data and some information and found many interesting papers published by Dr. Novaro. So one idea appeared that I wrote one email to him to ask the possibility of a postdoc research position in his group. After a few days, I received
very positive reply from Dr. Navarro. Is this email changing my life? I moved my family to Mexico and deeply rooted into the Mexico land. So I'm a Mexican, no. Thank you very much. It's Dr. Navarro brought me into the door of the Palace of Science. Yeah. So I said the title of my presentation, Assessor, in the Camino a las Ciencias. Dr. Navarro has one family with very friendly relationship with China. In 1972, when Mexico established a relationship with China government, the Mexican president had a delegation to visit China. Dr. Navarro's mother is a member of this delegation. When one group of Chinese government arrived in Mexico City, they look for one place to construct the embassy. They rent the home of Dr. Navarro. They live in his home and find the place of one house of president of Mexican used as an embassy. It's very close to UNAM. Oh, sorry. This is my first participation for the Christmas holiday in my life. It's in the home of Dr. Navarro in 1996, where I was very happy to know Dr. Navarro, his wife, Lucy, he's here, and Dr. Desi Lopez and Dr. Ricardo Gomez. This lady is my wife, Dr. Chen. I know Dr. Navarro can drink a lot of wine after even 1 liter of tequila. He told me he can write the paper better. So I have a lot of collaboration with Dr. Navarro. In 2007, I served as the coordinator to organize one conference. It's the Conferencia de Colaboración México China en Ciencia y Tecnología here. So this is my second time to give a presentation in El Colegio Nacional. I have a long list of publications with Dr. Navarro. You can see there are too many papers, more than 30 publications, and a long list of presentations in Congress. I did not show here. But those collaborations can be classified in four lines. The number one is new catalytic materials. Number two is clean fuel production. And yes. I thought you would speak in Spanish. Now that you're a professor at Politecnico. Okay, I prefer to this. And the petroleum refining and the environmental catalysis. So the first relate to the catalyst design. The 224 is for the catalysis application.
This reflects another phase of Dr. Navarro, different from theoretical investigation. This relates to the applications in the petrochemical engineer. So for the new catalytic material, we study in the carbon nanotube, mesoporous materials, the hetero polyacid dispersed catalyst, and structure defects and the surface chemistry. Particularly, the last one is my postdoc research with Dr. Navarro in the 1996 to 1998 in Institute of Physica. In the catalytic application, we focus three different lines. The clean fuel production includes hydrogen production, is ODS to remove the sulfur from oil. For in the petroleum refining, we focus on the carbon 4, carbon 5, 6, and 7. For the isomerization and the presentation of the hydrogen, naphtha reforming, FCC catalyst deactivation. Also, we work together for the environmental catalysis, for the CO oxidation, NO reduction, SOx control, and photocatalysis. I want to give two examples of our collaboration in this area. One is the mesoporous catalyst development. As we know, the old macroporous materials have a great application in the petroleum refining industrial, but all those materials have a diameter less than 2 nanometers. So we work together to develop the new catalyst with a better structure order and larger pore diameters. You can see this pore is very old and distributes all the whole solids. Those materials can be modified with different technology to increase the surface function groups in order to apply it in different reactions. So we applied, introduced the heteropolyacids and the metals on the mesoporous solids. We get very high selectivity catalyst for the isomerization. You can see if we control better recognition, we can obtain 100% of selectivity. Another example of the hydrogen production. This is a very simple reaction, but through this reaction, we can get the clean fuel hydrogen. We can have the carbon nanotubes in the same reaction. And we use the mesoporous catalyst. And this is the catalyst, the MCM41 as support, selenium as a promoter, and nickel of the active phase. So we have very stable the active activity. Even when we work 24 hours, the conversion never decreases. So this, we also found the selenium can improve the the stability greatly. With the selenium, the catalyst can be work 144 hours, no any deactivation, very slight deactivation. If without the selenium, 24 hours, maybe it's deactivated. So we have the very clearly the nanotubes. So we find the different kinds of nanotubes. So we see the carbon nanotube can grow in the tip growth model.
also can grow on the base group model. This we give the mechanism published in the journal. Those papers have a grand citations. So this is scientific conclusion, but I want to make another different conclusion about Dr. Navarro. He was my assessor. He is my assessor. He will continue to be my assessor for all my life. Thank you very much. Con esto concluimos, pero no quiero dejar de agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Agradecer a Rocío Jáuregui, que fue mi coorganizadora de este evento. Y felicitar a Octavio, a Lucy y a toda la familia por este gran hombre que encabeza su familia. Y quiero pedirle a todos ustedes un gran aplauso para festejar, para celebrar la obra de Octavio Navarro. Queda más que agradecer profundamente a todos ustedes su presencia, a los organizadores de este inmerecido homenaje, y pues decir que estoy muy emocionado. Mi estudiante chino, que todavía se considera mi estudiante, no fue mi único estudiante chino, tuve dos estudiantes chinos. Uno fue rector de una universidad en China, el otro vicerrector. Pero Wang Jinan, primero con un poco de preocupación de mi parte, porque China me pidió muchos apoyos, invitaciones. Me costó un poco de trabajo saber que Wang Jinan decidía quedarse definitivamente en México. Ha hecho una magnífica labor. Aunque todavía el español no lo domina bien. Gracias a todos por este merecido homenaje, que vuelvo a decir, no sé si soy digno de él, pero ser digno de ser amigo de las personas que han hablado, las personas que están presentes, vale oro. Muchas gracias.